Bienvenidos a Méndez TV. Hoy les voy a enseñar La Seu d'Urgell, que es un pueblo que está dentro de Cataluña. De primera, miren lo que estamos viendo por aquí. Miren este paisaje. La verdad que se ve increíble, se ve brutal. La Seu d'Urgell se encuentra en Barcelona, España, entre dos ríos, el Valira y el Segre. Está situada entre Barcelona y Andorra y es un lugar de tránsito que se ha quedado eclipsada por la oferta turística del Principado. ¿Quieres explicar por qué la gente de Andorra y obviamente de la Seu d'Urgell van justo a ese Mercadona que estamos viendo por ahí? Los de Andorra van porque, uno, Mercadona es más barato que los súper de arriba. Dos, todo el IVA que pago en este Mercadona, cuando pase la aduana, me lo devuelven. ¿Cómo? Te devuelven el dinero del IVA. ¿Cómo? ¿Te dan dinero? No, a ver, te dan el dinero, es decir, lo que pagas de IVA, de impuestos de España, en Andorra no hay. Tienes que presentar la factura del IVA de la compra más tu residencia de Andorra, si no te sirve, obviamente. ¿Andorra que está para? ¿Por ese túnel? Por ahí. Y con eso lo presentas, si te dan el OK, te hacen catch. ¿El? El clink, clink, clink. Obviamente no es al momento, sino en la siguiente compra, o te lo devuelven, o te lo descuentan de tu compra. Muy buena explicación. Tic-tac-toe, en tu cara. Bueno, y nada, ¿dónde estamos yendo? A una torre que no sé cómo se llama. Torre de Solana. Torre de Solana. Tuvimos que aparcar justo por aquí el coche y tienen que ir caminando todo esto por aquí, así, y hasta la Torre Solana. Vamos para allá. Y ahora vamos a ver la Torre Solana. Cayó piedras, Que es, es una bonita torre. Y ahora vamos a ver la maravillosa y preciosa Torre Solana. Y ahora vamos a ver la Torre de Solana. La Torre de Solana es una torre de defensa aislada del castillo de Castellciutat. Las vistas de la ciudad son increíbles. Fue un punto estratégico en la defensa de la ciudad de 1714. Actualmente se encuentra en ruinas. La verdad que me parece impresionante esta torre. Está completamente en ruinas. Está cerrada, obviamente. No se puede entrar. Antes toqué la puerta, pero no me abrió nadie. ¡Alfred! Ahora les voy a dejar las vistas un poco de la Seu d'Urgell para que vean desde aquí cómo se ve todo. Así que vamos allá. Estamos en el mirador panorámico de la Torre de Solana. La montaña que vemos justo aquí se llama Roc Benidorm, que tiene 1682 metros de altura. Luego por aquí tenemos otra montaña que no se ve mucho con las nubes. Se llama Torreta de Cádiz y tiene de altura 2562 metros. Al lado, por aquí, está la Cap de la Fesa, que tiene 2382 metros. Y luego por este lado de aquí tenemos La Traba, 1492 metros. Y Cantacorps, que tiene 1008 metros de altura. Aquí hay un río que se llama Ruy del Segre y justo aquí debajo, pero no se aprecia mucho, está el Ruy de Valira. Por eso, como dijimos antes al inicio, la Seu d'Urgell se encuentra entre el Ruy de Valira y el Ruy del Segre. Estamos en el Parque del Segre. Es una parada obligatoria para ver el río Segre. Aquí se encuentra una canalización del río que se utilizó durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Hay un circuito montado para las piraguas. También vemos un rock. Es que me trago toda, tío. También vemos un rocódromo. También podemos aprovechar para ir caminando al lado del río. El Paralímpico del Segre de la Seu d'Urgell se construyó para el disfrute de los ciudadanos y acoger las pruebas de slalom de piragüismo de aguas bravas de los Juegos Olímpicos de las Olimpiadas Modernas. ¿Qué te parece la Seu d'Urgell? Súper bonita. Frío que te muere. Estamos justo detrás del ayuntamiento de la Seu d'Urgell y miren qué mirador hemos encontrado. Vale, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que este tronco es la típica tradición en Cataluña, no sé si en Andorra también. Pones el tronquito debajo del árbol de Navidad y cuanto más palos le des al tronquito, más regalos te des. Si no me equivoco, creo que es así. La Catedral de la Seu d'Urgell de Santa María d'Urgell. Es una catedral románica del año 1110, única catedral románica de Cataluña íntegramente realizada en este estilo. Encontramos a la Virgen de Urgell y, según dice la leyenda, durante la invasión musulmana estuvo escondida en esta zona del Pirineo. En su fachada destacamos el curioso campanario de dos pisos. Hoy hubo la casualidad que nos encontramos con un mercadillo, ¿no hay no? Sí, pero pensaba que era de cosas de Navidad. Y casualidad que puedes pagar con tarjeta y todo. Con Bizum. Madre mía.
Ayuntamiento o Casa de la Ciudad de Seudurgel. Este ayuntamiento era el antiguo hospital que se reconvirtió en Casa de la Vila, sede de la Administración Municipal, en el siglo XV. Mirad lo que acabamos de encontrar. ¿Cuántos años tendrá esto? Increíble. Lo pondré por aquí, el coche que es, porque ni idea de qué coche es. Muy bonito perderte en las calles de la Seudurgel, ¿no? La que se parece mucho a las calles del barrio antiguo de Barcelona. Estrechitas, todo. ¿Lo recomiendas entonces? Sí, está guay. Diferente. Esto es el Palacio Episcopal. Fue diseñado en el siglo XV como fortaleza para que pudiera alojarse el obispo de Urgel. Una cosa que no sabía es que el obispo de Urgel es copríncipe de Andorra. Hola, ¿podemos saber qué estás haciendo? ¿Qué es eso y no? Un collar que me ha hecho la Luna. Una marca que está en Instagram, que está empezando. Y mira qué collar más bonito. Es un collar hecho a mano. Así que si les gusta, por aquí vas a dejar el Instagram en el que le puedes pedir cualquier cosita. También hacen adornos para árbol, que ya se los enseñaré más adelante. Bueno, como les había comentado, aquí están las otras decoraciones navideñas que me ha hecho Luna. Si lo ven, son de arcilla, artesanales, pintadas a mano. ¿Ves? Y aquí están con nuestros nombres. Por aquí el de Dani también. ¿Ven? Aquí tienen su sellito. Y por aquí. Así que si les gusta, chicos, ya saben, a solicitárselo. Bueno, chicos, ya hemos terminado el videoblog viendo la Seudurgel. Espero que les haya gustado el vídeo, así que déjate un like, comenta y sobre todo suscríbete, que es muy importante. Y quiero que en los comentarios me vayan diciendo lugares desconocidos de España que quieres que vaya a ver para que haga un videoblog de ese sitio. Chavales, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós, les quiero.